Bueno, gobernadora, muchas gracias en principio por atendernos, por recibirnos y, bueno, consultarle de cara a la campaña, cómo ven esta oportunidad en la campaña, teniendo en cuenta fundamentalmente que a usted le tocó este, vivirla cuando fue oposición, pero ahora que, que es gobierno, ¿cuál es la diferencia que encuentra de un lado y del otro? Bueno, la verdad es que cuando uno gobierna eh, tiene una enorme responsabilidad, que es la de hacer, y eso no se agota cuando empieza la campaña. Uno tiene que responder eh, concretamente todos los días a los problemas de la gente. Así que para mí la campaña y la gestión no son muy distintas. Sigo recorriendo como recorrí siempre. Hoy charlábamos con mi equipo. Ya vine más de 40 veces a Mar del Plata desde que soy gobernadora. Así que no vengo de visita. Vuelvo, vuelvo y vuelvo y vuelvo, y cada vez que vuelvo hay cosas para resolver, hay cosas para hacer. Y, y para mí de eso se trata, ¿no? La campaña, seguir haciendo, seguir haciendo y reconocer lo que falta, contar lo que ya avanzamos, también para entusiasmarnos y para demostrarnos aquello de lo que somos capaces. Recién antes de arrancar la nota les estaba contando que lo primero que hice cuando llegué hoy fue reunirme con los chicos de la escuela técnica número 5 de esta ciudad, que están desarrollando un satélite muy pequeño y, y que va a ser el primero de ese tamaño desarrollado en América del Sur. No por una escuela técnica, en toda América del Sur. Y por eso ya los están llamando de otros países, de México, de eh, Glasgow, de, de otras ciudades. Con lo cual, la verdad que me hace, me hace muy feliz y me pone muy orgullosa ver ese desarrollo. Eh, al mismo tiempo que, por supuesto, estoy ocupada en lo que pasa en el puerto, eh, en cómo vienen las vacaciones de invierno, en que tengamos apoyo de la provincia como la estuvimos en verano para cortar la estacionalidad, en intervenir en cada situación de conflicto. De eso se trata. Bueno, ya que mencionó el tema de las escuelas, eh, ¿cómo ve que están en la ciudad de Mar del Plata las escuelas bonaerenses que queda por mejorar? Porque este año hubo muchos problemas. Bueno, la situación de las escuelas es difícil desde diciembre de 2015. No es un problema que arrancó con nosotros, ¿no? Hubo mucha desinversión durante años. Hay 175 edificios escolares provinciales en la ciudad y nosotros ya hicimos obras y las terminamos en 80. Hay 57 que están en ejecución y, y por supuesto tenemos que ir a las que todavía nos faltan. Ahora en tres años y medio es difícil hacer lo que no se hizo en 28, ¿no? Pero empezamos, eso es lo importante, que empezamos y que estamos dando respuesta. Bueno, metiéndonos un poco en el tema de la campaña, eh, las encuestas mm, le dan ganador a Axel Kisilov, la mayoría de ellas, en algunos casos una paridad muy, muy cercana. ¿En qué basa su optimismo para ganar esta elección? Más que optimismo, yo confío en un vínculo que no es de campaña, que no se construye tres meses antes de la elección, en un vínculo que, que siento que los bonaerenses y nosotros hemos construido a lo largo de muchos años. Esta es la primera ciudad a la que yo vine cuando empecé a recorrer la provincia. Hace 18 años elegí la provincia para vivir, me fui a vivir una casa que tenían mis padres en una calle de tierra en la Matanza y desde ahí no me fui más. Y cuando decidí hacer política, la primera ciudad a la que vine fue esta, en diciembre de 2013, y desde ahí construimos un vínculo. Entonces ese vínculo tiene que ver con que los bonaerenses saben quién soy, cómo vivo, hace más de 10 años que publico mi declaración jurada con mi patrimonio, eh, también saben. Las cosas buenas que hemos hecho en esta ciudad en estos tres años y medio, el SAME se ve, la pavimentación de las calles que se hizo con mayor parte en la, en la gran parte de los casos con fondos provinciales y nacionales, eh, el hospital de la Guardia, la terapia, los consultorios ahora, el materno infantil también la guardia, eh, cosas concretas.